Mi nombre es Ramón Barajas Carrillo. Soy invidente desde los 19 años. En el Centro de Capacitación para Invidentes fue donde me dijeron de INEA y me preguntaron si quería terminar mi primaria. Y lo hice. Ahí fue donde empezó cambios para mi vida, digámoslo. El Gobierno de la República y la Secretaría de Educación Pública impulsan una profunda transformación de la educación en México. Una prioridad es fortalecer la equidad y la inclusión para que más mexicanos tengan la oportunidad de formarse y cuenten con las herramientas para mejorar sus condiciones de vida. Sabemos que un sector de jóvenes y adultos no pudieron continuar con sus estudios a pesar del gran esfuerzo, pero eso no significa que su experiencia y conocimiento no tengan valor. Hoy, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos innova y derriba barreras para reconocer la experiencia de cada persona. Por eso hemos puesto en marcha el Programa Especial de Certificación, que valora los conocimientos de saberes adquiridos. Siempre tuve el deseo de estudiar, decir, voy a dar un paso, ya no voy a ver por los trabajos, por lo que me rodea de compromisos. Voy a ver por mí y cumplir esos anhelos de estudiar, de dar un paso más y prepararme. El PEC está basado en el modelo educativo para la vida y el trabajo. Es para que aquellas personas mayores de 15 años que no terminaron su primaria o secundaria, pero siguieron formándose en su trabajo o en su oficio o en otros espacios, puedan certificar su aprendizaje. Es lo que le digo a mis hijos, sigan estudiando, hijos, qué bonito es que ustedes no dependan de nada. Mi marido no sabía leer también. Es que mira, no, ya no voy a aprender, sí vas a aprender, mira. Ve, ya vinieron a verlo y sí, se fue a estudiar, ya empezó a estudiar. ¿Cómo funciona? El proceso es sencillo. Primero, se presenta una autoevaluación. Segundo, se comprueba la experiencia mediante la presentación de reconocimientos y constancias que demuestren que ha tomado cursos de capacitación o que lo recibió como beneficiario de programas sociales como son Prospera 65 y más, en el Seguro Popular o en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tercero, con el apoyo del INEA, se presenta una evaluación de conocimientos básicos en lengua y comunicación, ciencia y matemáticas. Si se cumple con los pasos anteriores, se obtiene el certificado. Mi primaria ya la tengo, ahora mi secundaria. Quiero ver pues el examen, a ver si está difícil, si fácil, si puedo como acoplarlo mis conocimientos a lo que en el examen dice. El PEC funciona gracias a la coordinación con los 26 institutos estatales de educación para adultos y las 6 delegaciones del INEA en el país. Cuenta con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Red de Indesol, de ANUYES y otras dependencias del gobierno federal, entre otros aliados comprometidos con la tarea educativa. Me siento algo emocionado porque voy a terminar mi secundaria muy rápido. Mis planes es ser ingeniero en mecatrónica y poner mi propia empresa. Con el PEC, el gobierno de la República atiende una deuda pendiente con millones de mexicanos que no tuvieron acceso a una educación y que tienen el deseo de superarse. Me siento mejor porque sé que tengo papel que me valida para la secundaria. Es una herramienta para la vida. Nunca es tarde para crecer. Y en el INEA reconocemos lo que la gente sabe. Gobierno de la República.